Es la primera en su género en nuestro país, por cuanto abarca la expresión natural de un periodo de la vida heroica de la patria naciente. Se basa en los mejores informes documentales existentes relacionados con los acontecimientos del mes de abril del año 1825. Viene por fin a avivar el fuego sagrado del sentimiento de la nacionalidad, mostrando hechos que, sin duda, todos los orientales del Uruguay esperaban contemplar algún día y que forman un pasado de virtud, belleza y heroísmo. Estos hechos son la alborada del espíritu de libertad de una nación en el ardoroso y tumultuario panorama de la historia del Río de la Plata. Vencido Artigas en el año 1820, más por la intriga organizada, la traición y la calumnia que por la fuerza de las armas, sigue en la banda oriental un lapso de 5 años sombríos y muy dolorosos para nuestro pueblo. Después de este mes de abril de 1825, surgieron divergencias, en cambio, la inquebrantable fraternidad de los pueblos y el ideal democrático y federalista de Artigas fueron definitivamente las únicas realidades triunfantes en el drama de la historia de estas regiones del Nuevo Mundo. Abuelito, mirá el cuadro de los 33 orientales. Sí, este es el cuadro del juramento de los 33 orientales. Vengan, hijos míos, vamos a recordar la historia de este juramento. Impuesta a la sociedad secreta denominada los Caballeros Orientales, esta sociedad tiene como único fin luchar por la libertad de la patria, a la cual ahora el enemigo llama provincia cisplatina, y cuyo pueblo no se considera todavía separado para siempre de la gran unidad histórica y étnica de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a pesar de haber sido traidoramente entregada a la ambición del usurpador. Estos patriotas orientales se dirigen esta noche a una de sus habituales reuniones en el Saladero del Sur, que don Pascual Costa posee aquí en San Quirón. Antonio, allí trabajando. Gracias. Juan
Antonio. Manuel. Todo Buenos Aires festeja alborozado la victoria del general Sucre. El triunfo de Ayacucho ha provocado la algarabía popular. Se festeja en las calles del centro como un triunfo propio. El general Sucre ha comenzado la era de la emancipación. La batalla de Ayacucho inflamó el patriotismo de todos los emigrados de la provincia oriental. Al punto que mañana de noche nos reuniremos en el comercio que yo regenteo y nos comprometeremos a nuestra causa de libertad. Estos caballeros de la libertad, como los anteriores, también van a reunir. Por esta acta de honor que firman los héroes libertadores, don Juan Antonio Lavalleja, don Manuel Oribe, don Pablo Sufriategui, don Manuel Meléndez, don Manuel Lavalleja y muchos otros, se comprometen a libertar la patria o morir en la pelea. Todos sabemos que el general Juan Antonio Lavalleja nació el primero de julio del año 1784 en la ciudad de Minas. Desde los comienzos de su carrera militar, más de una vez pudimos admirar su valor, sobre todo durante la invasión portuguesa, en que su arrojo rayó en la temeridad. Víctima de esa misma temeridad, cae prisionero de los lusitanos, que lo envían a la isla Las Cobras, donde sufrió un duro cautiverio hasta hace 3 años, fecha en que recibió su libertad. Llegó a Buenos Aires después de ponerse las órdenes de Lecor y de pronunciarse luego contra él. Y es precisamente hoy, no acalladas aún las voces de algarabía por la victoria de Ayacucho, que desde este comercio, cedido por los patriotas Luis Ceferino de la Torre y Tomás Villanueva, le nombramos coronel comandante en jefe. Juan Antonio Lavalleja recibe la noticia escrita por la que don Juan María Platero se entera del envío de 200 tercerolas. Juremos liberar la patria o morir en la demanda. ¡Juro! La Sociedad de los Caballeros de la Libertad, a los que pertenecen los 33 orientales, se mantiene en constante entendimiento a través del Río de la Plata. Pero naturalmente, hay que esperar muchos riesgos. El jefe de los 33 y don Manuel Oribe dan los últimos toques al plan de invasión. Con don Tomás Gómez y nos ha prometido esperarnos en la costa con su caballada. Muy bien. Ya contamos con la simpatía del pueblo oriental. El capitán don Basilio Araújo recibe la importante misión de marchar hacia el norte y transmitir al coronel don Andrés Latorre
la orden de que debe invadir la banda oriental, atravesando el río Uruguay a la altura del Hervidero, en fecha que se mantiene en secreto. ¿Por qué precisamente a don Juan Antonio Lavalleja envió el padre Artigas los últimos patacones al caer la patria vieja? Lavalleja es sin réplica el elegido entre mil. Hay en su alma el fuego esencial del heroísmo épico. Él retoma las puntas del hilo roto en Tacuarembó para unirlo en La Graciada y en San Salvador. Ha quedado establecido que la expedición la harán en dos grupos. Partirán de la costa de Buenos Aires de lugares y días diferentes para luego reunirse todos en la isla de la Paciencia sobre el río Uruguay y contra la costa argentina. Este primer grupo parte de Puerto Sánchez, precisamente costa de San Isidro, al mando de don Manuel Oribe y compuesto de 9 patriotas.
Manuel Lavalleja. Presente. Que se proceda al desembarco de armas. Bien. Aquí a Nocheve. Al lado. Cierre, vamos. Patriota con quien se puede contar para cualquier hazaña de coraje, tiene su estancia cerca de la plaza histórica. Su cooperación hará posible la movilidad de los héroes en la guerra. Suya es la caballada que montarán los inmortales 33. Ahí está el río paterno, bajo esta luna de abril. Es el Uruguay, en cuyas umbrías márgenes canta la vida heroica con los vientos del otoño. Algo no marcha. La misión de Gómez no es muy fácil. Ha despertado serias sospechas en la fuerza lusitana. Y desean saber qué fallía con esa escabala, amigo. Es una tropilla que entregué en varias partidas. Como de noche, los animales no sufren tanto. Ven, ya entregó bien toda, don Tomás.
Vayan tranquilos, ya no tendrán motivo de preocupación. Tenga cuidado, no vuelva a pasear con caballos, pues pueden hacerle pasar un mal momento. Vayan tranquilos. Estamos a 13 de abril. Los víveres se han terminado hace días y es grande la escasez en la isla. Oribe pasa a la banda oriental para informarse y reabastecerse. Laureano y dile que necesito hablarle. Es urgente, que no demore. La esposa de don Tomás Gómez encarna la virtud de la mujer oriental y como otras tres grandes damas en Montevideo coopera valientemente con los héroes. Bueno, voy a recorrer el campo. Parte de doña Elvira que venga conmigo enseguida que quiera hablar. Vuelvo enseguida, vamos. Preocupada. Tomás, tuvo que huir para Buenos Aires. Los portugueses lo sorprendieron con la caballada en la plaza. Me pidió que dijera, haga todo el esfuerzo posible por conseguir los caballos para Juan Antonio Lavalleja y sus hombres pronto a desembarcar. Comprendo tu deseo. Haré lo que me pide. Nuestros valientes hermanos tendrán la caballada que necesitan. No saldrán estos con la suya. Gracias, Laureano. Ahora estoy más tranquila. Quiera Dios tengas más suerte, mi querido Tomás. No te preocupes. Venite para casa antes que lleguen los portugueses. Luego te embarcaremos para Buenos Aires. Los homicidios son hechos corriendo. ¡Alto! ¡Sargento, desponte! ¡Revisen la casa! Thank you.
¿Dónde está Don Tomás Cobo? No sé, señor. No fuma sin niño, mi oficial. Suelten ese cachorro, monten vosotros y vamos. Hablar con don Tomás Gómez. Don Tomás fue descubierto. Le sacaron la caballada y tuvo que subir a Buenos Aires. Tengo orden de llevarlos de prisa a la estancia de hermano Frío. Bien, vamos. Tomás Gómez, para nosotros es una hora. Estábamos dispuestos a desembarcar aunque fuera para marchar a Pinto. Como patriota no podemos mantenernos sin a Pinto. Cuenten desde ya con los caballos que necesitan. No sea cosa de que los entreguemos al tornero sin prestarle ninguna ayuda. La otra lancha está al llegar. El día de la partida se acerca. Desde aquí divisamos la playa entera. Cuando lleguen a la costa les enviaremos los caballos. Y ahora necesitamos llevar algo para comer. Oribe, Manuel Lavalleja y el vaquiano Tedeste, de regreso de la banda oriental, te han informado de lo ocurrido y han provisto de víveres. Vencedor de la tormenta, viene hacia la isla donde lo espera el grupo al mando. Mi jefe, ahí viene el comandante Juan Antonio Lavalleja. También en el lanchón de Lavalleja, hace días se han terminado. Thank you.
en nuestra querida patria. Y con la ayuda de Dios, seguiremos adelante. Jacinto Trapani. Presente. Juan Arteaga. Presente. Atanasio Sierra. Presente. Santiago Nieva. Juan Antonio Lavalleja se despide de los prácticos Juan Irigoyen, José R. Gaetán y Luis Zacarías. Además, está una lista de los 33 para que sea entregada a su amigo don Pedro Trapani en Buenos Aires. El jefe sabe su deber. Debe despachar las embarcaciones hacia Buenos Aires, lo cual equivale a quemar las naves. Sinceridad con que aman y la extremada lealtad de sus almas. Amigo, estamos en nuestra querida patria. Si hemos de morir, moriremos como buenos orientales en nuestra propia tierra. ¡Juremos liberar la patria! ¡Juro! Cheveste, a ver qué pasa con la caballada. Thank you.
Ahí llega. Patriota don Rafael Ullarte se une con 10 lanceros a caballos. Hoy es 21 de abril y ahora se sabe que el enemigo se halla sobre la región del pueblito de San Salvador a 5 leguas de distancia. Tienen informes de que una fuerza enemiga compuesta de 100 hombres, bien montados y mejor armados, al mando del coronel oriental don Julián Laguna, está al servicio del imperio, está en San Salvador. Estamos a 23 de abril. El jefe de los 33 ha destacado una pequeña vanguardia al mando de don Manuel Lavallés. Thank you.
primer choque con el enemigo era de una trascendencia incalculable para la causa de la libertad. Un fracaso en estos momentos, en que las fuerzas orientales no se han reunido, sería un irreparable contraste para la patria que renace de las calientes cenizas de ayer. Intempestiva, precipitada y temeraria la empresa. Además, no le veo elementos de triunfo. Y así piensa usted y póngase a batirse, que voy a cargarlo con mi enemigo. Lazos, boleadoras, vagones y los nobles caballitos criollos son las armas empleadas en este combate de San Salvador. Ha ganado un laurel para la causa de la paz oriental
Y la noticia de esta victoria ejercerá decisiva influencia sobre los sucesos de la política y de la guerra. Ahí va José, cabalgando hacia la gloria.